De nuevo, tengo la alegría de saludarles a todos los que siguen desde la plataforma Zoom. Más de 800 inscritos han estado en el Congreso, ¿no? Pues este Congreso que ha reunido a expertos, estudiosos y seguidores de la vida, la obra, el carisma de Fernando Rielo. Como los maestros de la antigüedad clásica, él nos ha dejado un legado y ha querido que lo compartamos como familia y como escuela de pensamiento. Y ya en el momento de la clausura en el que estamos, invitamos a todos los que lo deseen a seguir conociendo a Fernando Rielo, fundador, pensador, poeta. Quiero hacer, antes de continuar, un anuncio importante para todos, y es que todas las mesas redondas y salas de comunicaciones las estamos grabando y serán posteriormente publicadas en el portal del Congreso, por si no han podido estar presentes en todas las sesiones. Además, se realizará una publicación digital que incluirá las ponencias y comunicaciones que hayan sido aceptadas. Pues llegamos al momento de las conclusiones y de los proyectos. En este acto de clausura nos acompañan personalidades que siempre nos han acogido con amistosa entrañabilidad. Quiero anunciar en primer término a la Universidad Católica San Antonio de Murcia, representada por su presidenta, María Dolores García Mascarell. Ella no ha podido estar con nosotros en este momento por todas todas sus ocupaciones, pero sí ha querido transmitirnos el siguiente mensaje. Un saludo a los participantes y organizadores de este Congreso Mundial Fernando Rielo, fundador, pensador, poeta. La enhorabuena a todos cuantos han promovido esta feliz iniciativa, que va a ser un aporte importante no solo a los misioneros y misioneras videntes y a la gran familia de Fernando Rielo, sino para toda la Iglesia. Fernando Rielo, fundador en 1950 del Instituto ID, de Cristo Redentor, misioneras y misioneros videntes, hoy aparece como una nueva forma de vida consagrada de derecho pontificio. Según se afirma en su web oficial, el instituto tiene como carisma propio el diálogo con los intelectuales para la propagación y defensa de la verdad revelada, como forma de servicio y defensa de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia en el mundo de hoy. Pues también el apostolado con los jóvenes que perdieron su fe en algún momento o que realmente nunca la alcanzaron. Fernando Rielo, además de aportar este carisma a la Iglesia y a la sociedad, fue una figura destacada en la espiritualidad, la filosofía y la poesía del siglo XX. Si hiciésemos referencia a la encíclica Fides Ratio de San Juan Pablo II, podríamos decir que sus escritos están llenos de una razón que apunta a la trascendencia y de una trascendencia que llena y transforma a lo humano. A lo largo de su vida, Rielo desarrolló un pensamiento espiritual que abordaba cuestiones filosóficas y teológicas. Se centró en la relación entre el ser humano y Dios. También Rielo es muy conocido por su obra poética. Sus poemas abordan temas espirituales, filosóficos y humanos. En nuestra Universidad Católica San Antonio de Murcia, junto con la docencia e investigación, pues es muy importante para nosotros el ámbito social, siendo desde sus orígenes la evangelización el elemento que da razón al saber científico y a esta presencia social. De este modo, la UCAN pues se distingue desde su origen por acoger todo tipo de realidades eclesiales que el Espíritu Santo ha ido suscitando a lo largo de la historia, tanto en el ámbito de la vida consagrada como pues en las distintas asociaciones, movimientos, nuevas realidades eclesiales, de tal manera que se recoge una sinfonía de carismas que bajo la guía de nuestros pastores y del Santo Padre ha buscado y busca siempre que la unidad de la Iglesia sea una presencia para los jóvenes y la sociedad de hoy. Quiero destacar la presencia de nuestra universidad
de las profesoras y dentes que durante años, a lo largo de toda la existencia de la universidad, están entre nosotros, ofreciendo su atención a los jóvenes, trasladando pues ese deseo de expresar por medio de la ciencia filosófica, de la teología, de la evangelización, su preocupación por hacer que los universitarios tengan un encuentro personal con la persona de Cristo, que al final es quien salva. Su participación en la pastoral universitaria, la realización de distintos encuentros, ha servido para que un importante grupo de alumnos se hayan encontrado con la persona de Jesucristo. Un fuerte abrazo a todos y enhorabuena de nuevo por esta iniciativa. Pues muchísimas gracias a María Dolores García Mascarell, presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, por este mensaje tan acogedor, tan entrañable que nos ha enviado, y también agradecer a la universidad pues su apoyo pues a esta iniciativa y a otras iniciativas que ya hemos tenido conjuntamente. Ahora quiero pues presentar pues al rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, don Santiago García Jalón de la Lama, que además pues, es la universidad que tiene la cátedra Fernando Rielo pues, en España. Es para nosotros una alegría enorme compartir esa cátedra con la Universidad Pontificia, ¿no? De tan larguísima y magnífica tradición. Pues le dejo la palabra a don Santiago. He reactivado el vídeo, ¿no? El audio, perdón. Decía que muchísimas gracias por cederme la palabra. Quería señalar que es todo un honor intervenir en el acto de clausura de este Congreso Mundial con motivo del centenario del nacimiento de Fernando Rielo, que en fin, es el Congreso ha reunido voces de muchos países. Voces que han aportado desde diferentes puntos de vista la singularidad de sus aportaciones en tres áreas notables y amplísimas de su vida y de su obra que en cierto modo compendian la figura de Fernando Rielo. A todos los que han participado en con sus trabajos y a todos los que han participado en la organización del Congreso les expreso mi felicitación por mostrar la riqueza de su legado espiritual, intelectual y humano. Saludo también de manera especialmente afectuosa a todas las personalidades que están interviniendo con sus mensajes en esta clausura. Para la Universidad Pontificia de Salamanca es un privilegio contar con la cátedra Fernando Rielo, que junto con las cátedras Fernando Rielo de la Universidad Técnica Particular de Loja y la de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, han apoyado a las fundaciones que han llevado el peso de la organización, la Fundación Fernando Rielo y la Fundación IDENTE de Estudios e Investigación. La Cátedra Fernando Rielo de nuestra universidad fue creada en el año 2012, ya tiene más de una década de actividad. Y tiene como objeto la investigación, la docencia y la difusión de cuanto contribuya al diálogo entre la fe y la cultura para una nueva evangelización, siguiendo la línea del pensamiento y de los deseos y de los anhelos de Fernando Rielo. En el transcurso de estos últimos 11 años, desde el establecimiento de la cátedra, se han realizado actividades como jornadas, seminarios, publicaciones y se han organizado, con su sede en nuestra universidad, dos importantes congresos mundiales de metafísica de manera conjunta con diversas fundaciones y universidades de Ecuador. Esos congresos, es sabido, tuvieron una notable repercusión internacional en universidades de Europa, de América y de Asia. Además, durante estos años,
se han celebrado en Andalucía tres ediciones del Premio Mundial de Fernando Riello de Poesía Mística. Por último, este congreso que estamos clausurando y la convocatoria de la beca Fernando Riello UPSA, que tiene el objeto de proporcionar apoyo económico para la realización de un trabajo científico sobre la obra de Fernando Riello, conducente a la elaboración de una tesis doctoral. Digo, esta iniciativa es una muestra más de que la cátedra está viva, de que no se limita a repetir mecánicamente unas actividades, sino que tiene una especial pujanza. Por lo tanto, yo quería expresar de nuevo mi satisfacción a todas las personas y a las entidades que han contribuido al desarrollo del Congreso y en general de todas las actividades que lleva a cabo la cátedra, que sin duda alguna enaltecen la reflexión, el aprendizaje y el diálogo. De manera muy particular, quiero expresar mi gratitud al presidente del Congreso, al doctor Luis Casasus Latorre, y en fin, quiero agradecerle que me haya invitado a formar parte del Comité de Honor y a intervenir en este acto de clausura. Termino mis palabras, como no podía ser de otro modo, con una cita de Fernando Riello, en concreto, del libro, bueno, un diálogo a tres voces, o Fernando Riello, un diálogo a tres voces, que incluye una amplia entrevista realizada por la profesora y escritora, Marilis Gazarian, a nuestro autor. Y en ella, Riello afirma: "No puedo aceptar ante mi conciencia el ejercicio de ser crítico de mí mismo. Está demasiado enfermiza el alma humana, entre ellas, por supuesto, la mía, para poder emitir un juicio de sí misma que sea justo. Dejo este asunto a la mejor inteligencia del prójimo y, sobre todo, lo dejo depositado en el Tribunal Académico de Dios". Me parece que estas palabras reflejan bien el talante de Fernando Riello y constituyen para todos nosotros una lección en cuanto a remitir, a depositar en el Tribunal Académico de Dios la valoración de nuestras tareas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Santiago. La verdad es que es una alegría para nosotros que haya podido estar en este acto de clausura y también tenerle en el Premio Mundial de Poesía Mística, si Dios quiere. A continuación, pues queremos ya terminar, diríamos, las personalidades que van a acompañarnos antes de las palabras últimas de nuestro presidente, con el cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo, que ha querido especialmente acompañarnos, pero no le ha sido posible físicamente, pero sí también nos ha trasladado un mensaje en un vídeo. Un saludo, queridos amigos, misioneros y misioneras identes, en estos momentos que estáis también reunidos. Lástima que no puedo estar con vosotros, también por otras ocupaciones. Me alegro mucho que estéis reunidos. Yo os conocí cuando empecé a ser vicario en la Vicaría II y he ido conociendo a Fernando Riello y a toda su obra y a todos vosotros, tanto los misioneros como las misioneras, pues a través de vuestra participación en la diócesis. Y desde ahí he ido conociendo vuestro carisma y hemos también aprendido la entraña un poco de lo que os mueve. Yo quiero agradecer el que estéis, quiero agradecer también la labor que estáis haciendo y también el que podáis reunir ahora mismo, ¿no? El profundizar en el significado de lo que otros han sembrado antes que nosotros, como Fernando, el significado de todos los que nos han enseñado a entender la santidad también en nuestras vidas, yo creo que es siempre un don para toda la Iglesia. Pues ánimo, porque de vuestra reunión seguro que saldrán frutos para toda la Iglesia y en concreto para esta Iglesia de Madrid. Mucho ánimo y contad con mi afecto y mi bendición. Pues quedamos todos bendecidos. Y ahora tengo que decir que con emocionado corazón
que así me ha dejado este congreso, le paso la palabra al presidente del congreso, doctor don Luis Casasús Latorre, que dará sus conclusiones y proyecciones recogidos de todos los participantes que lo han aportado y también y dará por clausurado el congreso. Muchas gracias, Ascensión. Y unas breves palabras, pues a todos queridos participantes en este congreso que ahora clausuramos, miembros del Comité de Honor, del Comité Científico, organizadores, técnicos, traductores y todos los que han contribuido con sus presentaciones, preguntas y observaciones. Agradecemos sinceramente las palabras de aliento y de apoyo incondicional de los cardenales José Cobo, arzobispo de Madrid, y cardenal Osoro, arzobispo emérito también de Madrid, de monseñor José Luis Retana, obispo de Salamanca y gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, asimismo de los rectores magníficos de esta Universidad Pontificia de Salamanca, de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, de la Universidad Pontificia de Comillas, de la Universidad Francisco de Vitoria, entre otras significativas personalidades que han participado en este congreso sobre la vida y obra de Fernando Arellano. Han sido unos días intensos y densos, pero eso me hace pensar que tras la ingestión debe venir la digestión, como suele decirse. Después de consumir estos maravillosos momentos, llega la hora de asimilarlos. Ciertamente, nos vamos con mucho trabajo por hacer, pero no solamente eso. Todavía más importante es saber que caminamos juntos en esa tarea de estudio y diálogo apologético con los intelectuales. Como lo recordaba expresivamente Monseñor Berzosa, se trata de una verdadera misión de escuela en la que cada uno aporta un grano de arena tan pequeño como indispensable. Pues nuestros talentos y vivencia intelectual son maravillosamente distintos. Además, nuestro querido obispo misionero ha formulado explícitamente algo que sin duda Fernando Rielo estimaría también urgente y necesario: apoyar al Papa Francisco en su lucha por presentar a Cristo como verdad en esta época de dudas, camino hacia la paz y única vida plena posible. El padre Guillermo Morado ha descrito de forma sintética y original lo que ha llamado claves decisivas en el pensamiento rieliano, nacido de la experiencia filial: la apertura, la relación y el amor. Nos ha mostrado de forma clara y muy práctica que estas tres columnas están realmente unidas. Hoy, Ricardo Piñero nos ha explicado de forma certera por qué lo bello es difícil, según dijo Platón, pero además creo que ha ilustrado de modo magistral cómo es el camino a la luz de la belleza. Según expresa Rielo en su obra En el corazón del Padre: me adhiero a la gratitud de todos por las aportaciones de los tres ponentes invitados, así como a Isabel Orellana por su profunda y emocionante visión del impacto de la vida de Fernando Rielo en nuestra experiencia personal
y en la de tantas personas que le conocen o le están descubriendo. Sabemos que hemos sido más de 800 participantes, posiblemente me quedo corto, que hemos unido nuestras mentes, pero también nuestros sueños, para continuar esta empresa que inició Fernando Rielo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Prueba de ello son las propuestas que han sido enviadas inmediatamente después de acabar este congreso y que siguen llegando, según me informan, para continuar este trabajo. Los participantes han propuesto realizar estudios comparativos en la línea que decía Monseñor Berzosa, entre el pensamiento de Fernando Rielo y especialmente el Papa Francisco, aunque también otros autores. También establecer una página de pensamiento idente como un foro abierto al público. Quienes han escuchado la aportación sobre la obra de Eti Hillesum desean involucrar a estudiantes de diversos lugares, diversos países, por esta experiencia, para leer a otros autores semejantes a la luz del pensamiento de Fernando Rielo. Desde luego, también varios participantes han propuesto crear grupos en áreas que se han tocado en este congreso, como medicina, psicología, educación, las ciencias naturales, para discutir desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las ciencias, la metafísica de Rielo. ¿Cómo no? También la aportación de la música, como Fernando Rielo describe, vive, explica la música, toda su contribución en este campo. Y también queremos, según dicen tantos participantes, establecer más posibilidades. Tenemos que pensar los medios para acercar la obra de Fernando Rielo por medio de publicaciones o seguramente usando medios electrónicos, a fin que más personas puedan disfrutar de lo que ha sido su trabajo, lo que ha sido toda su vida. La lista sería interminable, pero permita que el nombre que cierre este saludo sea el de nuestra Madre María. Sorprendente, original y auténtica maestra, experta en guardar dentro de sí todo lo que conduce a la verdad, el bien y la hermosura. Muchísimas gracias a todos y, como dicen los peregrinos, buen camino. Bueno, pues ya con estas palabras ya clausurado, de la mano de María, nuestro presidente, el Congreso, y solamente abundando en lo que él ha dicho, decirles que les damos muchas gracias por las respuestas que han hecho al formulario diario y que con todas esas respuestas que están haciendo y que esperamos que sigan, ¿no? Que esperamos que sigan enviándonos. Pues entonces las vamos a tener muy en cuenta para, junto con todo lo que ya ha dicho nuestro presidente, pues seguir trabajando juntos como familia y como escuela de pensamiento. Pues muchas gracias y hasta pronto.